fuerza de la información, las noticias más relevantes empiezan ahora. Inicia el noticiero Ahora Noticias. Es el dios que nos favorece, y estamos agradecidos por ello, que nos favorece con su tiempo y su atención. Les saludo en nombre de Marisa Perea, quien en un momento más se integra a este estudio informativo, y les saludo también en nombre de mis compañeras y compañeros que hacen posible toda la información que le vamos a entregar a usted en este día. Soy Nelson Alonso, bienvenidos ahora a Tabasco. Recuerde que estamos en radio y también a través de todas nuestras plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, y también a través de nuestra página de internet en este 5 de noviembre del año 2019. Ya 5 de noviembre, vea usted cómo paso a paso vamos dando esta visión de los hechos, como bien lo ha dicho Marisa Perea, en esta biblioteca de la que usted puede disponer en ahoratabasco.com. Y este informativo y este estudio no está pleno ni bien iluminado, sino es con la presencia de Marisa Perea, que ya le saluda a usted. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, mi querido amigo y compañero Nelson Alonso. Gracias por abrir este espacio de noticias. Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio 99.1 de FM. Quédese con la información, vaya que hay que platicar. Tenemos así, grano a grano, de lo que sucedió el día de hoy en el Congreso. Ayer iniciamos con ese tema, con la aprobación o reprobación de las cuentas públicas del gobierno del estado 2018 y de los 17 municipios. Esto y mucho más. Le recomendamos que se quede @ahoratabasco en todas las plataformas digitales, www.ahoratabasco.com, y en Facebook Live como Ahora Tabasco. Iniciamos, tenemos que comentar con ustedes las efemérides de hoy. F con F, Figaro. F con F, Figaro. Foco. F con F, efemérides. Familia. Bueno, las efemérides. Un día 5 de noviembre, gracias a Andy Alamilla, que nos entrega estos datos. Noviembre como Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. La creación del Día Mundial es una idea original de Japón, que desafortunadamente se ha visto expuesto a estos desastres en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Ya ve usted que ha habido uno que otro en nuestra era moderna, que nos ha tocado presenciar a través de los medios de comunicación, y es una experiencia sumamente aterradora ver cómo el mar se aleja y después cómo ese oleaje viene con más fuerza, con más intensidad, y se mete rebasando sus límites. Y con esto nos espantaban. Yo recuerdo que en la infancia, Marisa, ajá, hubo por allí una de estas atalayas, estas revistas de que te da cierta religión, los testigos de Jehová, ¿verdad? Sí. Y en ello venía un tsunami, pero una ola enorme. Y vieras qué angustia me provocó como niño tener eso, porque pues yo vivía cerca del mar. Uh-huh. Yo vine del mar. Yo soy el niño que vino del mar. Y pues, vieras qué angustia me provocó esa información, esa visión, hasta que me explicaron décadas después en qué consistía. Pero bueno, oiga, hoy es Santa Ángela. Felicidades a usted, Ángela. Ángela Merkel está de santo el día de hoy, extraordinaria mujer. Ajá. Hoy es Santo Domingo. Oye, Domingo, nuestro diseñador editorial. Ah, ¿es domingo? Lo felicitaron. Ah, no, es martes, ¿no? Es domingo, oye, mi querido amigo Domingo. Domingo. ¿Qué va a invitar, Domingo? Domingo, ¿qué vas a invitar? Es su santo, felicidades. San Geraldo, también. Santa Es Gerardo. No, Geraldo. Ya sé. Geraldo. Es Geraldo de Tabasco. Bien. Santa Isabel. Saludos a doña Isabel de la Parra. Extraordinaria mujer, señorona. Señorona. Hoy es San Marcos, pero no es San Marcos evangelista. Pero también es San Marcos. Y hoy es San Zacarías. San Zacarías. Bueno. Con esto iniciamos. Muchas felicidades. Si cumplen algo en especial, celebran, perdón, o cumplen años, que la pasen muy bien, muy apapachados, muy felices. Es que me distraes. Es que mira, a ti te debe gustar esta fecha, ¿no? Me imagino. Ah, yo. Ah, es que un 5 de noviembre. Iniciaste con el santoral, te falta. Me faltan estas. Ah, bueno, adelante, señor. Bueno, gracias. Termina usted su bloque. Qué linda. Gracias. En las acotaciones históricas, uh-huh, en el año de 1821 nace en Tenango del Valle, hoy Estado de México, León Guzmán, abogado y político, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución Mexicana de 1857, que sirve también de punto de partida para la de
más adelante en 1917. Y en el año de 1828 es la primera edición de la Feria de San Marcos en el meritito Aguascalientes. Yo no pierdo la esperanza de ir a la Feria de San Marcos algún día. La mejor del país. ¿Verdad? Eso dicen, es ¿verdad? La mejor del país. Sí. ¿Has tenido la oportunidad de ir a la Feria de San Marcos? ¿No? No, pero he leído mucho sobre el tema. Sí, yo también, por eso he querido. Y en las que sí he estado, y porque estudié en Guadalajara la universidad, los 4 años, son las fiestas de octubre. Ay, mira, que es la gran fiesta en Jalisco. En Jalisco. Que la pondría como el segundo lugar de las mejores ferias del país, en primer lugar la de San Marcos, y en tercer lugar podría estar la de Tabasco. La de y Tabasco. Digo podría, porque bueno, ha sufrido algunos cambios, algunos muy positivos, otros no tantos, pero sí somos de los únicos lugares, al igual que en San Marcos y en Jalisco, que tenemos un recinto exclusivo para la celebración de esta gran fiesta. Bueno, ahora que fui a Hidalgo también hay un recinto ferial. Para feria. También. Mira, igual. Oye, entonces tú estudiaste en Guadalajara y conociste toda esa parte de la feria. Las fiestas de octubre, que son verdaderamente una algarabía. La tradición es totalmente distinta a lo que vivimos nosotros aquí. ¿Mucho tequila? Pero mucho. Mucho tequila, mucho, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Ahí te hacen el jarrito. Sí. El jarrito. Pero ese es el ¿cómo se llama la bebida de? ¿Cantarito? No. No, 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 no. La bebida donde cuando la piña se fermenta, el tepache. El tepache. El tepache. El Eso tepache. También es una bebida muy característica de Jalisco y que forma parte esencial, al igual que el tequila, de las fiestas de octubre. Bueno, la charrería, todos estos trajes, que también es mucho colorido, mucha cinta, mucha de veras, mucho vuelo y mucho fervor hacia estas fiestas también en Guadalajara, Jalisco, y sin omitir, por supuesto, nuestra querida fiesta de los tabasqueños, que también es toda una aventura y es toda una tradición, parte de la vida de cada uno de nosotros. Deseo preguntarte, en las ferias de Guadalajara, la que tú conoces de Jalisco, ¿hacen un concurso de belleza también? No, señor. No. Ahí van ya la señorita Jalisco o las bellezas, ¿no? De ciertos lugares o regiones. Fíjate qué interesante sería, porque pero creo. El único ¿verdad estado que sí, es Tabasco. Que hace esta. Sí, porque además lo permite la geografía, porque en Oaxaca, que son 501 municipios. Imagínate. En Chiapas, que son más de 100. Entonces. Pero qué bonito que nosotros tengamos la oportunidad somos de únicos. Esa feria, ¿verdad? Que sí. Y somos muy y la feria es muy bullanguera. Somos únicos. Te encuentra verdad. El hermano, al que le dice, hermano, ¿cómo estás? Al pariente, ¿qué primo, hay pariente? Primo. Comadre, que ni somos comadres. Exacto, pero manita. Bueno, ahí vas. Manita, manita es diminutivo de hermano, hermanita. Hermanita. ¿Qué hay, hermanita? Eso es muy, muy de nosotros. Sí, no, somos una belleza. Somos una cosa sin igual. El que también fue una belleza en su momento fue Bill Clinton, que en 1996, un 5 de noviembre. Ay, qué bárbaro, ya. Es que desde que tú llegaste aquí se rompió la seriedad de este espacio de noticias. Perdón, no puedo permitirlo. En 1996, Bill Clinton ganó por segunda ocasión las elecciones de forma arrolladora. Y fue, fíjese usted, en los últimos 50 años, el primer demócrata en ganar 2 veces consecutivas la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Bill Clinton. Y lamentablemente su esposa, ¿cómo se llama? Hillary Clinton, pues no ha podido Hola, llegar. Hola, otra como Mónica Lewinsky. No, su esposa. Ah, dije, no, ¿verdad? Ah, no, su esposa, Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky. Perdón, esa es otra historia. A mí se me hace que Mónica no fue real todo eso. A mí se me hace que fue pura lengua, fíjate. Pero bueno. Comenzamos este informativo. Iniciamos, tenemos mucho que compartir con ustedes y retomando el tema del día de ayer a esta hora. De las 17 cuentas públicas de los municipios del estado de Tabasco, 12 de ellas fueron reprobadas por la 63ª legislatura del Congreso del Estado. Durante la sesión realizada este martes fueron modificados a petición de la diputada Carla Ravelo y María Félix García los dictámenes de los municipios de Huimanguillo y Nacajuca respectivamente. Estos dictámenes bajaron al Pleno del Congreso en sentido aprobatorio. Sin embargo, por la solicitud de las legisladoras de Morena, se modificaron los dictámenes, alegando irregularidades en las administraciones municipales salientes. De igual forma, el dictamen de la Cuenta Pública 2018 del municipio de Jonuta fue rechazado por esta legislatura y se solicitó regresar nuevamente a la Comisión Inspectora Segunda del Congreso para su análisis. La cuenta pertenece a la exalcaldía. Alcaldesa Ana Lilia Díaz Subieta, esposa del actual alcalde Francisco Alfonso Filigrana Castro, por lo que será hasta el próximo año cuando se dictamine nuevamente la cuenta pública. Híjole.
En el caso del municipio de Tenosique, la diputada Julia Pardo Contreras precisó que el ayuntamiento de este lugar no solventó más del 50% de las irregularidades detectadas por el OSFE. El dictamen de la cuenta pública de Tenosique, que venía en sentido aprobatorio, fue reprobado con 24 votos a favor y en tal sentido tuvo que ser modificado para instruir al OSFE emprender la investigación para fincar las responsabilidades a quienes resulten responsables del daño al erario público municipal. 12 cuentas públicas reprobadas. Ahí les va. Balancán, Cárdenas, que son del PRD, Centla, PRI, Centro, PRD, Huimanguillo, PRD, Jalapa, PRD, Macuspana, PRI, Nacajuca, PAN, Paraíso, que recordemos que terminó esta administración con un consejo municipal, Tacotalpa, PRI, Teapa, Movimiento Ciudadano. 4 cuentas públicas aprobadas de 17, increíble. Comalcalco, Morena, Cunduacán, PRD, Emiliano Zapata, el Partido Verde, Jalpa de Méndez, PRD, y fue regresada a comisión el asunto de Jonuta para que sea revisada nuevamente. Pues ya 4 de 12 aprobados. Es ¿cómo? Increíble, vergonzoso. ¿4 de 12? De 17, perdón. De, okay, de 17 ya. Municipios, tan solo 4 fueron aprobadas y 12 reprobadas. No, pues la gran mayoría está. Qué vergüenza, mal. ¿Eh? ¿Y ahí qué procede? Pues qué procede, que ahí se tiene que aplicar precisamente la ley, pero es en donde en muchas ocasiones, espero de verdad no equivocarme, con las autoridades del OSFE, que también está en competencia de este órgano superior de fiscalización, y que este Congreso, esta 63ª legislatura, realmente sí le dé seguimiento pues a estos procesos que ellos mismos están aprobando y reprobando, y que se pongan manos a la obra con, sobre todo, con todos aquellos que hicieron un tremendo desfalco en los municipios y por eso es que no se avanza y quedaron en el rezago total. La tristeza es que ya no hay manera de resarcir ese daño, la tristeza es que perdemos la confianza cada vez más en nuestros políticos de casa, la tristeza es que nos siguen viendo la cara, la tristeza es que se nos olvida y en las campañas volvemos a creer en ellos y volvemos a votar y nos tan vuelven. Perdimos la credibilidad que por eso se llevó carro completo Morena. Perdimos la credibilidad, pues sí, que el trienio pasado al que estamos hablando predominaba. Fíjate. El PRD, el PRI, un solo alcalde de Morena, que era Comalcalco y está aprobada. Cunduacán, PBM 1, que está aprobado, pero Movimiento Ciudadano, que prácticamente estrenó el trienio pasado alcaldía porque nunca había tenido nada, pues reprobó. Imagínate. Entonces, tan perdimos el rumbo y perdimos la confianza en partidos políticos y en los políticos, que pues yo creo que esa fue parte del hartazgo, y lo comentamos en temporada de elecciones que tuvimos la transmisión aquí segundo a segundo de lo que estaba sucediendo en ese entonces, pues que la gente se volcó a buscar algo distinto, una opción distinta. Es por ello que se tienen tantas expectativas de este gobierno. Y fue un voto visceral. Un voto visceral, de venganza, de ya basta de estos, y por eso ve usted cada alcalde, no nada más en Tabasco, o sea, en toda la República donde hubo elecciones, a nivel nacional, ve usted cada alcalde o cada gobernador que dice uno, Dios mío, a ver si este sale. Cada diputado, diputada, senador. No, es una que cosa. A Río Revuelto. Ganancia de pescadores. Bueno, con 30 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la 63ª legislatura del Congreso de Tabasco aprobó el dictamen por el que se declara reprobada la cuenta pública 2018 de Arturo Núñez Jiménez por no haber solventado 4,497 millones de pesos. Que ha sido aprobado el dictamen con 30 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado por la 63ª legislatura el dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, por el que no se aprobó la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. Los perredistas Patricia Hernández Calderón, Ricardo Fitz Mendoza y Agustín Silva votaron en contra de la cuenta, ¿no? ¿O del dictamen? No, de la cuenta. De la cuenta. Mientras que Dolores Gutiérrez Zurita y Elsi Lidia Izquierdo Morales se abstuvieron de votar. Solo Humberto Gallegos Vaca votó a favor de reprobar la cuenta pública del exmandatario estatal. Ahí está, entonces. Patricia Hernández Calderón, Ricardo Fitz Mendoza y Agustín Silva votaron en contra del los presupuesto. Los perredistas. Vamos a escuchar. Que ha sido aprobado el dictamen con 30 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado por la 63ª legislatura el dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, por el que... Bueno, lo que me llama la atención es que Dolores Gutiérrez Zurita se abstuvo. Ni para bien ni para mal, dijo. ¿Por qué será? Pues creo que es lo mejor. Digo, ¿tú crees? No. Mira, si mencionas a Ricardo Fitz, que son parte de Agustín Silva, digo, parte de este partido político, el cual gobernaba el sexenio pasado, y votaron en contra, creo que se ven peor que Dolores Gutiérrez absteniendo su voto. Pero a ver, es en contra del dictamen. Ah, en contra del dictamen, o sea, ¿no? A favor de la cuenta pública. A favor de reprobar la cuenta. Es que solo Humberto Gallegos Vaca votó a favor de reprobar la cuenta. Ese sí, que la reprobara. Y los otros votaron en contra. En contra de reprobar la cuenta. Exacto. O sea, ellos demostraron lealtad a Arturo Núñez. Okay. O un cinismo tal, okay. O una sinvergüenzada tal. Así se entiende la nota, y disculpe usted que entre yo en esta ambigüedad. Sí, es correcto. Y buscaré el dato preciso. Vamos a mensajes, después vamos a desmenuzar un poquito más el tema. Ándale, 6 de la tarde con 23 minutos. Vamos a la pausa rapidísimo. Regresamos con el posicionamiento de Nicolás Bellicia, diputado local por el PRI, sobre esta cuenta pública reprobada de Arturo Núñez Jiménez. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero, Ahora Noticias. Disfruta de nuestras cazuelas, desayunos, memelas y diversos platillos en el nuevo concepto de comida 100% mexicana. En las Cazuelas de los Tulipanes, abrimos a partir de las 8 de la mañana. Estamos ubicados en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, a un costado de Restaurante Los Tulipanes. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. AhoraTabasco.com. Hola amigos, soy Cáncer, luchador profesional. Igual que en el ring, en la vida cotidiana siempre hay que luchar. Pero la lucha más importante es conservar el buen nombre. Y el ganador es Cáncer. Para que su familia nunca tenga que sentir vergüenza. Piénselo, hágalo, sea honesto. Sea Sistema Estatal Anticorrupción. En Centro, estamos trabajando para ti. En apoyo al talento e iniciativas de estudiantes de nivel superior, el Ayuntamiento realizó la firma de convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tabasco, a través del cual se estrechan los lazos de colaboración para la realización de proyectos y actividades conjuntas, tales como la creación de empresas con jóvenes egresados de esa institución. Vamos por más oportunidades para nuestros jóvenes. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad.
Disfruta del verdadero sazón del Edén en Restaurante Los Tulipanes. Deleítate con el buffet más típico de Tabasco por solo 200 pesos. Y disfruta de nuestra comida buffet los días domingos por solo 285 pesos. Abrimos todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Encuéntranos en redes sociales como Restaurante Los Tulipanes. Ya estamos de regreso, 6 de la tarde con 26 minutos. Gracias a mi compañero Miguel Sarracino, que es quien tuvo la cobertura toda la mañana y el día de ayer en el Congreso del Estado, sí, para confirmarnos que efectivamente no estábamos perdidos. Lo escuché todo el día hoy en las noticias y todavía me confundí. Bueno, es que es un tema que realmente creo que sí es un poquito espinoso y causa mucha controversia. El tema de Ricardo Fitz, Agustín Silva, votaron en contra del dictamen reprobatorio de la cuenta de Arturo Núñez y efectivamente Dolores Gutiérrez abstuvo su voto, no se quiso ir ni para allá ni para acá. Elsie Lidia Izquierdo Morales fueron las dos que se abstuvieron. Elsie Lidia Izquierdo y Humberto Gallegos Vaca votó a favor de reprobar la cuenta pública. Muchas gracias, bien, gracias, Miguel Sarracino, por, compañero, por la corrección. Agradecemos que nos estés monitoreando. Muy bien. Y el diputado local por el PRI, Nicolás Bellici Abuaf, calificó como presión social el hecho de que se haya reprobado la cuenta pública de Arturo Núñez Jiménez la tarde de este martes. En su intervención en el pleno del recinto legislativo, Bellici expuso que el órgano superior de fiscalización deberá actuar al imponer las denuncias correspondientes contra los exfuncionarios de la pasada administración y así fincar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan. Escuchemos lo que dijo el diputado Nicolás Bellici. Creo que la presión social surtió efecto tanto en el órgano superior de fiscalización como en la fracción mayoritaria en este Congreso. Y a diferencia de la cuenta pública correspondiente al año 2017, que fue aprobada por la mayoría de los diputados de Morena en este Congreso, a pesar de todas las irregularidades que en su momento se señalaron, ahora se rectifica y se pretende no aprobar la cuenta pública de todos. Finalmente, el legislador dijo que ni al gobierno del Estado y ni a los legisladores les conviene que la pasada administración no pague por los daños ocasionados, por lo que exigió a los FE no temblarle la mano. Bien, también en otro tenor, al reafirmar que votaría en contra del dictamen que reprueba la cuenta pública 2018 de Arturo Núñez Jiménez, el diputado perredista Agustín Silva Vidal afirmó que en momentos difíciles se ven a los amigos y en desgracia son pocos los que se acercan. En entrevista, el legislador recordó que hasta el momento no hay ninguna denuncia en contra de Núñez, por lo que en su momento la autoridad competente analizará los resultados en base a las solventaciones. Escuchemos al diputado Agustín Silva. Yo creo que fui muy claro el día de ayer, ¿no? Y mi postura seguirá siendo la misma. O sea, yo sigue siendo la misma. Yo creo que en los momentos difíciles es cuando se ven los amigos en desgracia, definitivamente son pocos los que se acercan. Entonces, yo ahorita no es época de abundancia, ahorita es época de austeridad y yo creo que vamos a sostener mi voto. A ver, no entendí esa declaración. Bueno, antes de que quiero acabar la nota. Silva Vidal descartó que haya algún tipo de pacto de impunidad al no existir una denuncia contra la pasada administración. Finalmente reconoció que hubo fallas durante la administración de Núñez Jiménez y definitivamente irregularidades administrativas, problemas de administración de obras, entre otros. Lo que hubo, señor Silva, fue un cinismo y un saqueo, y ustedes lo llamaron la curva de aprendizaje. ¿Te acuerdas duró cuando seis años. ¿Te acuerdas cuando dijo eso Arturo Núñez en el tercer año? Que estaban en la curva, en el segundo o tercero, que estaban en la curva de aprendizaje cuando llevaba toda la vida buscando la gobernatura de Tabasco. O sea, ese es el cinismo, esos son los argumentos fétidos que manejan los políticos una vez que llegan al poder y que hacen todo este tipo de deshonras para ellos mismos y su familia. Ahora, lo que dice Silva es interesante, el diputado Silva, ahí se conocen a los amigos, es decir, correcto, que en un momento dado, Dolores Gutiérrez Zurita, que fue pieza clave en la administración, no ha mostrado amistad a Arturo Núñez allí, porque me parece de aplaudir que, pese a todo, el diputado Silva siga demostrando lealtad,
agradecimiento, consideración, igual que Fitz, para con su antiguo jefe, que era Arturo Núñez Jiménez, y quien es Arturo Núñez, quien les permite... dio además la posición que tienen ahorita. Eso es lo que iba a decir. Quien le permite estar de diputados. Porque ellos fueron pluri. Por eso te decía, a mí me parece aplaudible, pero deshonroso, que quienes estuvieron en la administración y hoy sean diputados, se abstengan, se hagan como que no saben nada, como que aquí no pasó nada, y se vayan por lo oscurito. Me parece ya absurdo, ¿verdad? Ya un epitafio. Pero me es parece que ya, mira, cosas peores ya no podemos ver. Y luego de que el Congreso del Estado reprobara en pleno las cuentas públicas del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, su predecesor, Adán Augusto López Hernández, se dijo respetuoso de la decisión de los legisladores, por lo que se tiene que respetar y esperar a que se deriven denuncias administrativas, que es el paso siguiente, así como las legales. Entrevistado la tarde de este martes, el titular del Poder Ejecutivo indicó que procede que las instancias correspondientes esclarezcan las irregularidades que detectó el OSFE. Al mismo tiempo, López Hernández dijo ser respetuoso de las declaraciones del diputado priista Nicolás Bellicia, y añadió que es muy absurdo decir que la reprobación se debió a una presión social. Escuchemos de viva voz al gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. Gobernador, finalmente ya reprobaron la cuenta pública de Arturo Núñez hace un momento en el Congreso del Estado y de otros municipios. ¿Cuál es su posición en este caso? La opinión del gobernador. Pasó en el Congreso del Estado. Primero, somos respetuosos de las decisiones que tome el legislativo. Imagino yo que ahora, producto de esa reprobada de la cuenta, esa reprobación de la cuenta pública, tendrán que derivarse acciones legales y administrativas a complementar por las diversas instancias. Yo espero que las instancias correspondientes presenten o se esclarezca, ¿verdad?, de las irregularidades o las supuestas irregularidades que el órgano superior. ¿Deberían haber demandas? Se esclarezcan o se aclaren esas irregularidades. Nicolás Bellicia señalaba que esto fue por una presión social, por lo cual reprobaron esta cuenta pública de Arturo Núñez. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo respeto la opinión del diputado, pero pues yo creo que es un ejercicio contable, legal, perfectamente sustentable. No puede ser, sería un absurdo que la presión social, yo creo que debe ser un ejercicio profesional del órgano superior de fiscalización y debe ser un análisis a conciencia de los López Hernández afirmó que esto es una alerta para todos quienes manejan los recursos públicos, no solo para quienes tienen una investidura de gobernador. Finalmente señaló que tiene conocimiento de la presentación de denuncias en contra de la administración anterior, pero no de ningún funcionario. Bien, en otras noticias, más es en el mismo contexto, ¿verdad? La diputada del PRD, Elsie Lidia Izquierdo Morales, dijo que las cuentas públicas reprobadas, tanto de los municipios como del Ejecutivo, no es más que una revancha política del gobierno en turno y de los diputados de Morena. La diputada perredista señaló que los dictámenes de las comisiones fueron entregados muy tarde y en tal sentido la mayoría de los legisladores no se documentaron al 100%. Izquierdo Morales indicó que reprobar los dictámenes de los municipios que estaban en sentido aprobatorio es muestra de la revancha política de Morena contra la pasada administración. Finalmente, dijo que reprobar las cuentas públicas no sirve de nada y puso como ejemplo que los actuales ediles de Morena, Rafael Elías Sánchez Cabrales y Tomás Brito Lara, tienen una cuenta reprobada cuando fueron alcaldes y como premio obtuvieron un cargo dentro del gobierno del estado. Hay sus razones de lo que dice la diputada en este último párrafo, en lo que no tiene razón es rebajar el argumento, es decir, es una revancha. Óigame, no se trata de revancha, si los números están mal, punto. De lejos se ve el pájaro que es calandria, ¿no?
Y bueno, vamos a la pausa para regresar de lleno con el tema de la conectividad, y es que el día de hoy, y por cierto agradezco mucho la invitación de Manuel Paz Ojeda, que tuvo a bien invitarnos a esta presentación de Basanta Comunicaciones, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Un proyecto muy, muy interesante, se los vamos a platicar al regreso. Estuvo ahí mi compañero Miguel Ángel Mayo y trae todos los detalles de la presentación de Basanta Comunicaciones. Mientras tanto, vamos a mostrarles rapidísimo, antes de irnos a la pausa, la portada del día de hoy, la portada que fue nuestro impreso, que circula de lunes a viernes en los principales puestos de periódicos y revistas de la capital tabasqueña, y es que va precisamente enfocada al tema de las cuentas públicas 2018, que inició el día de ayer este tema, que se subió al Congreso el día de ayer, el tema de las cuentas de los 17 municipios y el gobierno del estado 2018. Igualmente, todos los detalles sobre la participación de Tabasco en la Expo China 2019 y por supuesto las columnas de nuestros queridos y profesionales colaboradores que día a día escriben de su puño y letra temas de interés para todos nuestros lectores en redes sociales y también por supuesto la versión digital. La pausa, regresamos. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero, Ahora Noticias. Disfruta de nuestras cazuelas, desayunos, memelas y diversos platillos en el nuevo concepto de comida 100% mexicana. En las Cazuelas de los Tulipanes, abrimos a partir de las 8 de la mañana. Estamos ubicados en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, a un costado de Restaurante Los Tulipanes. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. AhoraTabasco.com. Hola amigos, soy Cáncer, luchador profesional. Igual que en el ring, en la vida cotidiana siempre hay que luchar. Pero la lucha más importante es conservar el buen nombre. Y el ganador es Cáncer. Para que su familia nunca tenga que sentir vergüenza. Piénselo, hágalo, sea honesto. Sea Sistema Estatal Anticorrupción. En Centro, estamos trabajando para ti. En apoyo al talento e iniciativas de estudiantes de nivel superior, el Ayuntamiento realizó la firma de convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tabasco, a través del cual se estrechan los lazos de colaboración para la realización de proyectos y actividades conjuntas, tales como la creación de empresas con jóvenes egresados de esa institución. Vamos por más oportunidades para nuestros jóvenes. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Disfruta del verdadero sazón del Edén en Restaurante Los Tulipanes. Deleítate con el buffet más típico de Tabasco por solo 200 pesos y disfruta de nuestra comida buffet los días domingos por solo 285 pesos. Abrimos todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Encuéntranos en redes sociales como Restaurante Los Tulipanes. Veo mejor sin los lentes que con los lentes. Bueno, señor, muy bien. Gracias por son un accesorio, nada más. Gracias. Si yo me los pongo, lentes. No estoy muy ciego, pero si me los pongo, veo hasta el futuro, mire. Sí, okay. Veo hasta el futuro. Y el muy futuro bien. Es la conectividad. El futuro es la conectividad y qué bueno que sea en Tabasco. Sin duda alguna. Este martes se llevó a cabo la ceremonia de despliegue de infraestructura conectividad en Tabasco de Basanta Comunicaciones, proyecto en el que se invertirán 550 millones de pesos y va a generar más de 1,000 empleos.
junto a Manuel Paz Ojeda, presidente del Consejo de Administración de Basanta Comunicaciones. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, puntualizó que se trabajará intensamente para también ser el primer estado que cubra el 100% de sus centros integradores, bibliotecas, centros de salud y centros comunitarios de atención médica para que tengan internet. Tabasco va a ser hacia mediados más o menos del próximo año el primer estado que tenga el 100% de cobertura en la red para la telefonía e internet en todas las escuelas del estado, hasta en el más apartado rincón del estado. Y vamos a trabajar muy de la mano también para que seamos el primer estado que cubra el 100% de nuestros centros integradores, el 100% de las bibliotecas, que ahora estamos recuperando. La red de bibliotecas de Tabasco fue la más importante del país y desafortunadamente se perdió. Estamos ya en un proceso con el gobierno federal de recuperarla. En tanto, Paz Ojeda anunció que Basanta Comunicaciones invertirá 550 millones de pesos, generará más de 1,000 empleos e involucra a 10,000 unidades económicas en el sistema de comercialización durante el próximo año, para que podamos decirle a todo México que Tabasco es el estado mejor conectado del país con telefonía celular e internet. Gobernador, cuando platicamos aquella vez, platicamos de la necesidad de invertir en Tabasco. Hoy les anunciamos que a través de esta, de este proyecto vamos a invertir 550 millones de pesos. Se van a generar más de 1,000 empleos directos y vamos a involucrar a más de 10,000 unidades económicas en el sistema de comercialización. En este lugar, gobernador, venimos a hacer dos compromisos con usted. El primer compromiso lo queremos hacer con usted. Nos queremos sumar a ese esfuerzo de usted y su gobierno por recuperar la industria petrolera, por revitalizarla, y nos comprometemos para que la zona petrolera esté totalmente conectada con tecnología de última generación. El segundo compromiso lo queremos hacer de cara a los tabasqueños. Queremos comprometernos para que el próximo año, si usted nos lo permite, gobernador, en este mismo lugar, en esta misma hora, en esta misma fecha, nada más que del próximo año, podamos con usted decirle a todo México que Tabasco es el estado mejor conectado del país. El presidente del Consejo de Administración de Basanta Comunicaciones también se comprometió a que antes de que termine el primer semestre del próximo año, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Centla y Macuspana, la zona petrolera de Tabasco, esté conectada con la tecnología de última generación 5G Ready. Manuel Paz Ojeda resaltó la posibilidad de configurar una tarifa especial que permita a todos los mexicanos acceder a internet y al servicio de telefonía celular de la más alta calidad. Enhorabuena, qué alegría que un tabasqueño le esté apostando justamente a realizar este tipo de actividades empresariales que generen empleos, que generen servicios, pero además que vayan a la vanguardia. Todavía no he entendido qué significa Basanta, pero de verdad, le deseamos todo el éxito del mundo. ¿Quieres saber qué quiere decir la palabra? Sí, el nombre de Basanta me parece algo interesante. Sí, está interesante. Pero además el servicio de internet que ya sea 5G, cuando apenas la empresa número uno del país que tiene la cobertura total en este servicio se ofrece solamente 4G, y esta empresa que ya está desde hoy dando servicios, quiero entender, en Tabasco ya te ofrece el 5G, y además los paquetes serán obviamente más económicos y también tendrá más oportunidad de tener conectado. Qué bueno que sea Tabasco pionero en ello. Felicidades al señor Paz Ojeda y a todo el equipo humano, el directo y el indirecto, los que le han apoyado. ¿Sabes quién me habló mi primera vez de esto? Fabián Ojeda. Es correcto. Fabián Ojeda me dijo, oye, fíjate que, y no entendía yo muy bien, y decíamos, bueno, que cuando se concrete sea todo para bien, y aquí está ya. Enhorabuena. Oiga, al supervisar la construcción del Centro de Investigación e Innovación para la Sustentabilidad de Palma de Aceite, el gobernador Adán Augusto López Hernández reiteró entre palmicultores su compromiso de garantizar condiciones de seguridad y estabilidad para que sigan llegando inversiones a Tabasco. Acompañado de José Luis Pérez Vázquez,
Aldama, presidente de la Federación Mexicana de Palma de Aceite. El mandatario adelantó que para brindar mayor seguridad en zonas de producción agrícola, en breve se instalará una base de operaciones en la zona de la sierra, en la que concurrirán la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde la ranchería Coronel Traconis, sede del terreno donde se desarrolla el proyecto, tendrá una inversión de más de 52 millones de pesos, vía FIDET, CONACYT y FEMEX Palma. El gobernador Adán Augusto López Hernández indicó que el siguiente paso debe ser la proyección de una refinería de aceite de palma en la entidad, dado que la más cercana se encuentra en Cosoleacaque, Veracruz, y sugirió voltear a ver a Centla para ese propósito, ya que ese punto estamos trabajando en la reactivación del puerto de frontera, que iniciará el próximo año la construcción de muelles sobre el canal lateral. Estamos hablando allá del histórico puente del histórico puerto de Centla de Frontera. Pues bien, enhorabuena a los productores de palma de aceite. Vamos a hacer una pausa, no sin antes invitarle a que visite hombres y mujeres a Adara. Adara te consiente durante este Buen Fin, por ello tendrán el 50% de descuento en tratamientos reductivos, reafirmantes y modelantes, además de un 15% de descuento en todos los servicios. Presas no son todas las sorpresas que nos tiene Adara para hombres y mujeres. Los hombres también ya les gusta el masajito y reafirmar ciertas partes del cuerpo. Sí, no me hagas esos ojos. Tú porque no eres fitness. Pero no. Lo de hoy es así, verse bien. Claro. Pero y a las bien, mujeres además. Nos gustan los hombres que se ven bien. Muy bien, ya. Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. Muy bien. Del 13 al 15 de noviembre, visite Adara, que tendrá grandes promociones para todos aquellos que vayan, conozcan las instalaciones, todos los paquetes y, por supuesto, todos los servicios. Cosmiatra Internacional Rocío Pineda va a estar en Adara. Vale la pena visitarla y que nos dé sus consejos sobre esos tratamientos reductivos, reafirmantes y modelantes. Así que es una experta y va a estar en Adara, Rocío Pineda, del 13 al 15, para que conozcan todo lo que pueden obtener de beneficios para su salud en Adara, Villahermosa, 242-6779, y en redes sociales como Adara. Entonces, si yo voy a darme un tratamiento ahí, ¿de qué puede ser? ¿Facial? Facial, un masaje descontracturante. Sí, eso es mucha falta. Es una delicia, Flor es buenísima para los masajes faciales, también te hacen radiofrecuencia, que esto también, además de que nos ayuda para muchos beneficios de la piel, remueve células muertas y demás. Es correcto también para la circulación. Yo estuve el sábado y me hicieron un tratamiento muy rico para la circulación. Bueno, pues iremos. Te meten así como en un costal. ¿Así? ¿Ah, con un cierre? Ajá. Con una máquina y te comprime todas las piernas, brazos, muslos. Llegar a ser doloroso. No, y sientes doloroso. Donde se te activa la circulación tremenda. La claro, sangre de una manera. Represionas, ¿no? Increíble. Deliciosamente es visitar a Dara y consentirse. La bueno, pausa. Iremos. A la pausa, vamos. Hay que ir. Hola amigos, soy Jessica de la Luz Jiménez Peralta, atleta paralímpica, orgullosamente tabasqueña. He ganado medallas de oro, plata y bronce en lanzamiento de jabalina nacional e internacionalmente. En cada competencia siempre he puesto lo mejor de mí, por eso tengo muy claro que al igual que en el deporte, en la vida misma, hay que actuar sin trampas y con honestidad. Piénselo, hágalo, sea honesto. Sea Sistema Estatal Anticorrupción. Vive tu cambio con el tratamiento de Crolipólisis, el cual te ayudará a reducir medidas y moldear tu cuerpo. En Adara Centro de Remodelación Corporal, de lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Contáctanos al 993-242-6779. Búscanos en redes sociales como Adara BHSA. Espectacular lucha de sabores. En Santo Taco disfruta de nuestros deliciosos tacos, gringas, papas, volcanes y muchas especialidades más. Acaba con tu antojo con nuestro suadero, pastor, sirlón, tripa y más. Visítanos en Plaza City Center, local F50, o búscanos en Uber Eats como Santo Taco. En Centro, estamos trabajando para ti. Para apoyar a delegados municipales en el desempeño de sus actividades, el ayuntamiento realizó la entrega de mobiliario para mejorar las condiciones de sus espacios de trabajo
y contribuir a una mejor atención a los ciudadanos en sus respectivas comunidades. Así cumplimos la palabra empeñada a nuestros representantes comunitarios. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Ya estamos de regreso, 6:50 p.m. en la recta final de este espacio informativo. Tenemos más para comentar con ustedes hasta que nos den las 7:00 p.m. Pero mientras tanto, y al término de este espacio, arroba Ahora Tabasco en todas las redes sociales, www.ahoratabasco.com, y seguimos informándole de manera puntual y objetiva. 18:51 p.m, 6:51 p.m. Gracias, Lorena, por su sintonía. Nos ha mandado mensaje que nos están escuchando. Gracias por hacerlo. No me dijo de dónde, pero okay, nos están escuchando. Lorena y a sus niñas y a su familia, un fuerte saludo. Lorena. Oiga, este martes a las 8:30 a.m. arribó al puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, la embarcación Le Champlain, Le Champlain, de la naviera francesa Ponant, con aproximadamente 200 pasajeros, o 200 pasajeros. Los turistas fueron recibidos en medio de la alegoría tabasqueña y una exposición de artesanías y productos típicos de la región. Luego de la última embarcación que tocó tierras tabasqueñas en el 2011, el regreso de los cruceros a Tabasco permitiría captar este segmento de turistas, que al final de cuentas genera una importante derrama económica a nivel local. Pues bienvenido, es que no puedo seguir leyendo la nota de Champlain. Dicen que ahí le decía, bienvenido, aquí hay pozole. Torrejita de yuque, tortilla guisí, tortuga en sangre, orejimique, ratatouille, baserre. Entonces todo el mundo hablaba así en Paraíso, pero obviamente los franceses no entendían, ¿verdad? Porque todo el mundo cree que nada más es hablar así el francés, y no. Mira, el torrejero. El afaniqué. ¿Gustos un afaniqué, un sombrero? Aquí es el pozole, el chocolatí. Una butifarré. Una butifarré. Con cebolla morada. ¿Cómo se llama nuestro chile? El amachite. Chile amachite, ¿gusta usted? Mire, qué bello, qué bello. ¿Un totoposté? Un totoposté. ¿El totoposté para acompañar la butifarré con queso de tenosique? Mira, está el pavé, el totolé. Nelson, agarra seriedad. Ahí está el maestro Pedro. El maestro Pedro. Ay, maestra Piedad Santos, mira. El maestro Piedad Santos aquí de la Marimba. Aquí tienes los detalles de este, correcto, del arribo. De este crucero cuenta con un promedio de 92 suites de lujos. Traen turistas de alto nivel adquisitivo, particularmente franceses e ingleses, a quienes a su llegada a la entidad se les ofreció un tour por la zona arqueológica de Comalcalco, una visita a la hacienda cacautera Jesús María y a la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, apoyado con cuatro autobuses, una van express y 7 taxis de Paraíso en Le Champlain, que por cierto Le Champlain es el nombre, esta empresa naviera le pone a cada nave el nombre de un explorador francés, y en este caso Le Champlain fue el explorador, de la Nueva Francia, que se llamaba ni más ni menos Samuel de Champlain, el padre de la Nueva Francia, y por eso le pusieron ese nombre. Nosotros buscamos la traducción de Champlain como la cadena. Mira, ahí está Pepe Nieves. Pepe Nivi, que les dijo bienvenido a París, Tabasco. Bueno, en fin, ya, agarremos seriedad. Ay, qué barbaridad. Este es el primero de 7 cruceros que van a arribar los próximos 3 meses. El próximo será el 19 de noviembre, luego el 3, 17 y 31 de diciembre para el 2020. Las fechas serán 14 y 28 de enero, de tal forma que están llegando a Dos Bocas cada 14 días. The World fue el primer crucero turístico en llegar al puerto de Dos Bocas aquel 16 de febrero del 2009. Pues ya tiene, ¿sí? 10 okay, años. A diferencia de años... se invitó a la cobertura de la prensa local. El evento de bienvenida se desarrolló a puerta cerrada para los medios de comunicación. Qué pena, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que van a perder? Mira, Chayuti, para mencionarla, ¿no? La embarcación. La embarcación. Es que dicen que todo empezó porque un periodista llamado Mayo dijo: está grande la panga esa. Y no era una panga, es un crucero. Un crucero, ¿no? Señor. Es un navío. Un crucero. Un crucero. Donde habían alrededor, creo que más de 300 pasajeros. Es correcto, porque tiene capacidad para 92 camarotes, tiene capacidad para 184 pasajeros y 110 tripulantes. Uh-huh. Y te cuesta lo mínimo que puedes gastar para subirte a Le Champlain, son 830 euros. Para un viajecito de Paraíso a Centla, por ejemplo. 830 euros. ¿Eh?
ponle que el euro esté en 22 pesos. En 22 pesos. Son aproximadamente 800 por... Bueno, en fin, esa cantidad, ¿no? Y entonces usted... Son casi 16 mil pesos para poderte subir en una habitación muy pequeña. Ahora, si ya quieres el gran turismo, pues te cuesta mucho más. Pero bienvenidos, amigos franceses. Dudo que la ingenuidad de uno, ¿no? Dudo que me estén viendo o estén escuchando. Pero bienvenidos los señores ingleses también. Ahí está su tierra, Tabasco, donde comenzó México. ¿Allá se fueron? Ya. ¿No avisaron? Sí, nada más. ¿Por qué no avisan que ya se fue? Ya se fue. ¿Ah, ya se fue? ¿Por qué no les gustó estar aquí o qué? Pararon en Campeche, posteriormente en Tabasco, y ya siguieron su camino. Mucho mosquite. Mucho mosquite. Le calor. Bueno, pues bienvenidos, todo sea de verdad por el bienestar de las familias, sobre todo de manera directa para Paraíso, y pues de manera indirecta creo que esto no el primero, pero sí va a impactar de manera importante en la economía, pues por lo menos de la Chontalpa. Que son los que están más cerca de este lugar. El día de mañana iré de manera personal a la oficina del licenciado José Antonio Nieves, que lo vamos a entrevistar. Precisamente vamos a preguntarle sobre este tema de los cruceros y de qué manera, o cuál es la proyección económica y a qué plazo se tiene contemplado, pues, de que ya se sienta, ¿no? Se sienta ya el arribo de estas embarcaciones. Y para la presidenta municipal de Comalcalco, Lorena Méndez Denis, la educación es responsabilidad de todos, comunidad, padres, maestros y autoridades, por lo que cumpliendo la parte que le corresponde al gobierno municipal, encabezó el inicio de la construcción de un aula equipada, un techado y un desayunador para fortalecer la formación de las próximas generaciones. Una de las obras puestas en marcha fue la edificación de un aula en el Jardín de Niños Carmen Cadena de Buendía, de la Ranchería Oriente, quinta sección, con medidas de 5.50 metros de ancho por 6 de largo, en la que se invertirán 356.980.82 pesos del ramo 33 para 65 alumnos que puedan tomar sus clases cómodamente. Lorena Méndez Denis también encabezó la edificación del desayunador y rehabilitación integral de la cocina del Jardín de Niños Candelaria Izquierdo, de la Ranchería Oriente, sexta sección, en donde la inversión será de 246.280 pesos del ramo 33 en beneficio de 103 niños que actualmente están en este lugar. De verdad, lo que voy a decir es, con toda la seriedad del mundo, hemos escuchado actividad tras actividad, edificación tras edificación, compromiso cumplido de la alcaldesa de Comalcalco. Yo quiero ir a Comalcalco. ¿Quieres ir a Comalcalco? Hay que ir a Comalcalco, tanto a constatar como a percibir de los ciudadanos lo que deben de estar ciertos de estas obras que la alcaldesa está poniendo con dinamismo, y eso es lo que se debe hacer. Ojalá se replique en todo el estado y en todas partes donde haya alguien electo popularmente. La Secretaría de Salud de Tabasco informó que mantiene en vigilancia a unas 380 personas que pudieron tener contacto con los tres niños contagiados de sarampión, cuya supervisión concluirá hasta el 21 de noviembre próximo para saber si hay algún nuevo caso. La titular de la dependencia, Silvia Roldán Fernández, señaló que el menor de 3 años, que fue llevado a Miami, Florida, y allá se habría contagiado, asistió a un evento religioso en ese lugar en el que estuvieron unas 15 mil personas de Tabasco. O sea, unas 15 mil personas, pero no de Tabasco, ¿no? Bueno, en fin. La secretaria apuntó, viajaron también en ese evento unas 140 personas, quienes ya fueron contactadas con la ayuda de los pastores, y todos están en vigilancia, pues el sarampión es muy contagioso por las gotitas de saliva, y quienes no cuenten con su esquema completo de vacunación son los más vulnerables. Apuntó que los otros dos niños de 8 y 10 años de edad, quienes tuvieron contacto con el menor del caso importado al ser sus primos, fueron a la escuela y asistieron a fiestas, por lo cual también se contactó a unas 150 personas más que están en vigilancia. Es decir, se hizo un cerco sanitario, que es como debe de operarse de manera inmediata en los protocolos de salud. Los niños con el sarampión, refirió, nunca estuvieron en una situación de gravedad y solo presentaron las manifestaciones, en tanto se cuenta con todas las vacunas necesarias para el esquema de vacunación que está en marcha. Pues felicidades a la Secretaría de Salud por este operativo tan rápido. Sabemos que está en buenas manos con Silvia Roldán. Saludos a Lorena y a Abril,
nos escuchan, dice, en la colonia Atasta. Ahora sí nos dan el dato. Saludos, un fuerte abrazo. Saludos, gracias. Para la colonia Atasta, Lorena, gracias. Y Abril. Gracias por sintonizarnos. Ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, señor. 7 de la noche en punto. Le Chamblain. Au revoir. Nos vemos mañana y nos escuchamos a través de la radio, la televisión y nuestras redes sociales en punto de las 6 de la tarde a través de 99.1 de FM. Mientras tanto, en las mismas plataformas puede continuar con la información minuto a minuto de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo. Hasta entonces, Marisa. Nelson, muchas gracias. Alonso. Muchas gracias. Como siempre, le dejamos a usted en la compañía de la información de ahora. Si Dios quiere. Tabasco, si Dios quiere. Mañana. Dios mediante. Adiós. Acabas de escuchar el noticiero Ahora Noticias con Marisa Perea. Mañana tenemos una cita nuevamente con los sucesos más destacados de México y el mundo. Ahora Noticias.